y un saludo pues más que especial para las madres líderes actuales, porque todavía son madres líderes y padres líderes, ¿no? A don Alberto, Efraín y don Alberto, que son los tres caballeros que hacen parte de este comité de madres líderes que hoy termina un ciclo. Yo quiero pues saludarlas, despedirlas con nostalgia, porque yo pienso que este corto tiempo fue de mucho aprendizaje. Yo me voy con una muy bonita imagen de todos y de todas, agradeciéndoles el acompañamiento, la disposición, agradeciéndoles el esfuerzo por representar a sus madres titulares y apoyarnos para que todos los procesos operativos del programa se lleven a cabo. Un saludo de bienvenida a las madres líderes nuevas. Yo quiero darles un abrazo ahora a cada una, agradecerles porque yo sé que este es un reto grande, sé que no fue fácil que tomaran esa decisión, no en todas las comunidades. Afortunadamente en muchas veredas habían dos y tres que querían ser madre líder, pero quienes han tomado esa decisión con temor, yo quiero reiterarles las palabras de la alcaldesa. Ella, quien es, gracias a quien todo esto es posible, nuestra alcaldesa es una mujer que no nos corta las alas y que siempre nos dice sí. Entonces, reiterarles las palabras de ella, vamos a estar acompañándolas. Yo espero que el nuevo comité de madres líderes pues esté integrado por mujeres y por Jimmy, que es el único caballero de ideas. Yo quiero que ustedes sean hombres y mujeres de ideas, inquietas, que lleguen a la oficina con inquietudes, desde luego representación de sus titulares, pero también que lleven y propongan ideas y que trabajemos juntas para gestionar, y juntos, Jimmy, para gestionar, para que lo que ustedes sueñen podamos hacerlo realidad.